necesitar un recorte de madera de 50 por 25 centímetros, un trozo de cartón del que haremos dos circunferencias de 15 centímetros de diámetro. También vamos a utilizar un trocito de cartulina con un DIN A4, es más que suficiente. Palitos de madera con los que vamos a montar el árbol. Cola de ratón blanca, roja, y también vamos a utilizar cinta de raso o de fantasía en color rojo. Un cortador de forma de estrella pequeño y uno grande. Un rotulador permanente. Tres bolas de Porexpan de 5 centímetros de diámetro. Cinta de carrocero. También vamos a utilizar goma eva o foamy de tres colores, roja, dorada y blanca. Y fieltro de color blanco, con el que haremos el vestido de los angelitos. Cola blanca, la pistola de silicona, un colorete del que utilizamos para maquillarnos, aluminio o hilo mágico. También voy a utilizar relleno del que se pone dentro de los cojines, y una gasa de fantasía que la podéis encontrar en los sitios o donde venden cosas para hacer fiestas o en las tiendas donde hay telas para disfraces, que es una gasa de fantasía muy económica. Y todas las herramientas que necesitemos para poder realizar este proyecto. El primer paso va a ser montar la base. Yo, para hacer la circunferencia, he utilizado esta maceta, que justamente me hace 15 centímetros, la he colocado sobre el cartón, he marcado el contorno con un rotulador, y una vez he marcado el contorno con un cúter, utilizando el macetero, el propio macetero, para que me sirva de guía, he ido clavando el cúter y he ido cortando toda la circunferencia para que me resulte fácil cortarla. Y cuando ya la tengo así, hago un corte limpio y lo saco. Cuando tengo los dos trozos, lo que voy a hacer es pegarlos con la pistola de silicona caliente. Una vez está pegada una pieza con otra, a su vez lo vamos a pegar sobre la base de madera y lo vamos a poner en un lateral, ya que aquí va a ir el árbol y aquí van a ir los tres angelitos. Vamos a poner cola blanca en la madera y vamos a poner cola blanca en el cartón y lo vamos a unir. Y una vez tenemos las dos piezas unidas, vamos a coger papel de cocina, separamos las dos capas que viene y hacemos unos trocitos, y estos trocitos los vamos a pegar sobre la superficie de la parte de arriba. La capa de papel blanco con cola quedado ya está seca. Una vez la tenemos seca, con una lija de madera fina tenemos que limpiar el filo de la madera para quitar todo el excedente de papel. Ahora vamos a colocar los palitos que van a formar el arbolito de Navidad. La circunferencia de 15 centímetros, vamos a buscar el centro de la circunferencia y vamos a hacer 8 marcas equidistantes. Y con un punzón, con la punta bien afilada, en cada una de las marcas, que he dejado una separación de medio centímetro hasta el final, voy a clavar el punzón intentando que la parte superior esté centrada con el centro de la circunferencia y sobre la marca que he hecho, para que todas las hendiduras tengan la misma posición. Precisamente he puesto cartón en la parte superior para poder hacer esto que estoy haciendo ahora, para poder sujetar el árbol y que no se nos mueva. Y vamos a hacer esto en las 8 marcas. Estas marcas nos van a servir, estas hendiduras nos van a servir para poder colocar los palitos y poder formar el arbolito de Navidad. Una vez hemos clavado el punzón, tenemos que volver a introducir y hacer un espacio suficientemente grande para que entre el palito. Y cuando tenemos los 8 orificios hechos, vamos a poner los palitos dentro de cada uno de ellos. Como le hemos dado una cierta inclinación, pues los palitos van todos hacia el centro, que es justamente lo que quiero, que se unan todos en esta parte de aquí. En cada agujerito que hemos hecho para poner un palito, vamos a poner un poquito de cola y vamos a introducir el palito dentro, apretando bien, presionando para que quede en su posición. Ahora la parte superior nos queda bastante desordenada. Entonces he hecho un rulito y con la pistola de silicona lo voy a pegar para poder ordenar todos los palitos en su posición. Con paciencia voy a ir poniendo una puntita de silicona y voy a ir pegando los palitos. Voy a intentar que el rulito se quede recto,
porque como el palo está inclinado, puede tener tendencia a hacer esta posición. Y yo quiero que quede recto, porque luego aquí va una estrella. Voy a intentar pegarlos de forma ordenada. O sea, si pego el de este lado, a continuación pegaré el del lado contrario, para que quede bien colocado. Luego, si pego este, pues pegaré justamente el que tengo enfrente, para que vaya quedando de una forma ordenada y cada uno quede en su posición correcta. Ya he colocado el tubito en el centro y el árbol ha quedado así montado. Y ahora, con spray de color dorado, voy a pintar toda la base. Ya está pintada toda la pieza que va a ser la base de nuestra decoración de Navidad. También le voy a añadir unas luces y he comprado las luces más pequeñitas que he encontrado. Son luces que deben medir un milímetro o milímetro y medio, son muy muy pequeñitas. Y lo que es la base donde van las pilas, que las pilas están aquí dentro, y el cable, también lo he pintado en dorado para que no se note con la base que hemos hecho. Para que la unión entre la caja de las pilas y la base sea fuerte, no vamos a utilizar silicona porque con cualquier movimiento se nos iba a despegar. Vamos a poner una capa de cola blanca generosa y lo vamos a colocar en su posición definitiva. Pondremos la tapa por la parte superior para cuando queramos cambiar las pilas, que lo podamos hacer fácilmente. Ahora, para pegar el cable de la luz y la cola de ratón, vamos a utilizar la pistola de silicona, porque si no sería imposible colocarlo en la posición que queremos. Sencillamente vamos a poner unos puntitos de silicona pequeñitos y vamos a ir colocando las cosas en la posición que queremos que se queden. Ahora ya estoy decorando el árbol. He cortado con el cortador de estrella estrellitas blancas y doradas, y con la pistola de silicona caliente las estoy pegando en todo el arbolito. He marcado la forma de esta estrella en dos trozos de goma eva o foamy blanco y esto lo voy a utilizar para poner en la parte superior del árbol. Sencillamente hay que poner dos estrellas, una pegada encima de la otra, y ya tendremos el árbol acabado. Y ahora vamos a empezar a hacer los ángeles. Ahora voy a hacer el vestido del ángel. Este patrón lo he hecho yo y si queréis lo podéis descargar en la caja de información del vídeo. Sencillamente tenéis que pinchar encima del enlace y copiar el archivo y luego imprimirlo en una impresora normal. Y entonces, si queréis, tendréis el patrón ahí para hacerlo exactamente igual que este. Lo que vamos a hacer es traspasar el patrón al fieltro y vamos a hacer dos patrones, uno de la parte delantera y uno de la parte trasera. Una vez lo tenemos marcado, lo recortamos. Una vez tengo los dos trozos cortados, los uno con un alfiler para que no se muevan, y le voy a hacer una costura por el lateral, este lateral y la parte de arriba. Una costura sencilla de punto atrás. Las que sabéis coser o tenéis máquina de coser lo podéis hacer en un momentito. Las que no sabéis coser es muy sencillo, solamente tenemos que dar una puntada para adelante y media puntada para detrás. Clavamos la aguja y volvemos a adelantar una puntada. Y esto se llama punto atrás. Y vamos haciendo esto en el contorno del vestidito del ángel. Cuando hemos acabado de hacer las costuras, lo único que tenemos que hacer es coger el vestidito del ángel y darle la vuelta. Ahora voy a hacer la estructura para que se aguante la cabeza. Lo que voy a hacer es lo siguiente: el vestido mide más o menos unos 12 centímetros y algo de alto. Entonces voy a hacer una tira un poquito más larga, que es de 14, que va a ir por dentro del cuerpo y va a salir un trocito que va a ser el cuello. Este trocito mide 14 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Tenemos que hacer un rulito intentando que quede lo más cerrado posible. Vamos a hacerlo con paciencia y con tranquilidad. Vamos a ir aguantando y a medida que lo aguantamos, vamos a ir poniendo puntos de silicona para ir pegándolo. Cuando ya tenemos el rulito hecho, este rulito va a ir por dentro del cuerpo del ángel. O sea, va a ser el cuello y va a ser lo que sujete un poco el armazón. La parte donde está la pega va a ir por la parte de atrás del vestido. Y el tope va a ser justamente al final de donde acaba el vestido.
Una vez tenemos esto así, con el relleno de cojín, vamos a rellenar todo este hueco que tenemos por aquí, para que el cuerpo tenga un poquito de volumen, y lo vamos a hacer así para que sea una forma rápida de hacer el cuerpo, porque si lo hacemos todo en foamy o goma eva, tardamos bastante rato. Con ayuda de algún palito, un lápiz o alguna herramienta, vamos a ir poniendo el relleno para rellenar todos estos huecos. Y vamos a rellenar desde lo que es más o menos esta altura del brazo hasta abajo, porque este trocito de aquí no lo vamos a rellenar porque es donde va a estar la mano y tiene que doblar hacia adelante. Y lo voy repartiendo de una manera que este trocito que hemos hecho quede justamente en el centro. Y ahora voy a empezar a decorar el vestido. Lo primero que voy a hacer es ponerle una cinta de algodón pegada con silicona. Le voy a poner en este ladito un poquito de silicona caliente, lo pego y voy a dejar que baje después del vestido el filito que baje por debajo de lo que es el fieltro. Justamente en la otra costura le pongo otra punta de silicona y lo vuelvo a pegar. Y vuelvo otra vez hasta el principio. Y cuando he llegado al principio, presiono un poquito para asegurarme de que se pega bien. Y lo corto. Y en las mangas voy a hacer lo mismo. La cosa es que el filito salga por la parte de fuera de la manga. Y aquí voy a pegarle también otro trocito. Ahora he cogido un trocito de cartulina dorada y con el cortador de forma de estrella pequeñito he cortado unas cuantas estrellas. Y estas estrellas las voy a pegar al vestido también con silicona caliente. Le voy a poner unas poquitas de estrellas porque así el vestido va a quedar, pues no sé, más coqueto. Ya le he pegado todas las estrellas al vestido y también lo que es la decoración de abajo y de las mangas. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle una gasa por encima, dorada, para que quede como más angelical, no sé, me gusta. Entonces lo que voy a hacer es, con el patrón del vestido, voy a coger la gasa y en esta ocasión, en lugar de hacer dos partes, voy a doblarla y voy a hacer la parte de adelante y la de la parte de atrás unidas. Pongo el patrón encima de la gasa. Voy a seguir la misma línea, pero lo voy a hacer un poquito más ancho por aquí y por aquí. Y en la parte de las mangas lo voy a hacer un poquito más cortito. Podemos coger el patrón conjuntamente con la gasa para que no se mueva. Y una vez está así, cortamos por la manga un poquito por dentro. Y a partir de aquí vamos a intentar como casi un centímetro más por el contorno. En la parte de abajo vamos a respetar la medida del largo. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Más o menos un centímetro de contorno por los laterales. Y en la manga vamos a ir un poquito por dentro, casi al filo. Ahora quitamos el alfiler, lo aguantamos bien para que no se mueva. Sin mover la forma que hemos hecho, doblamos por el centro y justamente en el medio, que es por donde va a ir el cuello, le vamos a hacer un piquito. Entonces, esto lo vamos a poner de esta manera. Por el piquito que hemos hecho vamos a meter el cuello y vamos a poner el vestido en su sitio. Ahora que tenemos la forma hecha, vamos a reservarla un momento porque esta parte de aquí de las axilas, digamos, como esto tiene que ceder hacia adelante para que no nos quede que parece Mad Max con estas hombreras tan cuadradas, lo que vamos a hacer es doblar un poquito aquí y justamente en la parte de la axila vamos a poner un poquito de silicona caliente y lo vamos a forzar. Solamente aquí un poquito, y lo vamos a forzar para que el brazo coja esta forma que va un poquito hacia abajo. Vamos a aguantar ahí con el dedo para que se sujete bien
Con el dedo estamos notando que todavía está caliente la silicona. Cuando noto que ya se está enfriando, entonces ya voy a poder soltar, porque quiero que se quede bien pegado y que no me haga muchos hilos en la tela. Una vez noto que está bien pegado, lo puedo soltar. Y en este lado voy a hacer lo mismo. Meto el relleno hacia adentro, que no me ocupe mucho lugar, y vuelvo a hacer este pequeño giro. Le pongo un poquito de silicona, la extiendo bien y vuelvo a hacer el mismo giro aquí. Ahora sí, ya le voy a poner la gasa por encima de esta manera y lo único que vamos a tener que hacer es colocarla bien en su sitio. Y la hemos dejado un poquito más ancha porque vamos a pegarla por debajo de las axilas. Vamos a ponerle justamente aquí y aquí un punto de silicona y quiero que quede un poco holgadito. Por eso hemos cortado un centímetro más por los lados y nos va a quedar así de bonito el vestido. Ahora voy a hacerle las manitas. Las manitas, sencillamente hay que coger un trocito de goma eva o foamy y dibujar una forma así, que es la forma de una mano, que os voy a dejar conjuntamente con el patrón del vestido en el enlace de la caja de información del vídeo. Cuando tenemos la manita ya marcada, la recortamos y una vez las tenemos recortadas, en la parte de la manga, en la parte superior, con el pulgar hacia arriba, porque si lo ponemos el pulgar para abajo no, es como que la mano está torcida, tiene que tener el pulgar hacia arriba. Vamos a poner silicona en la parte de adelante y de atrás de la muñeca. Y cuando tenemos la silicona puesta, vamos aquí al filo, la ponemos la mano y presionamos delante y detrás de la tela para que la mano quede pegada y la manga se va a cerrar y entonces va a quedar así. Queda súper mono. Cuando esto lo pongamos hacia adelante, da la sensación de que realmente está cogiendo la partitura. Y con la otra manita hago lo mismo, le pongo silicona delante y detrás y con el pulgar para arriba la coloco en su sitio y presiono la tela y ya tenemos las dos manitas. Una vez he acabado de hacer sección vestuario y hecho el vestido, las manitas y el cuello, lo que voy a hacer ahora es hacerle la cabeza. Para hacer la cabeza voy a coger un trocito de goma eva o foamy y lo voy a calentar bien por todo el trozo con una vela o una plancha a temperatura muy muy bajita, o también lo podemos hacer con una plancha del pelo a temperatura, a la mínima temperatura que tiene. Pero bueno, yo lo hago con vela porque acabo antes, la verdad. Entonces, calentamos bien todo el trozo de goma eva. Vamos a notar que cambia de textura, que se hace más blandita, que está diferente. Y tenemos que aprovechar cuando está así, repartir el calor por toda la superficie de la goma eva. Y cuando está bien calentita, que yo con las manos ya estoy notando que está caliente, le doy también por el contorno, por el centro, por todo. Y cuando está bien calentita, la cojo y con fuerza presiono hacia abajo y nos va cogiendo esta forma. Cuando la tenemos con la forma así, vamos a poner silicona en la goma eva y esta parte que hemos hecho redondita, ahí no vamos a tocar, porque esto va a ser la cara y no queremos que se deforme ni queden formas extrañas. Entonces, en la goma eva, en la parte que ha quedado más afuera, pongo silicona y tiro fuerte para ir pegando la silicona y que me quede bien redondita, porque esto va a ser la cara. Cuando lo he pegado, aguanto aquí con paciencia. Voy a aguantar, porque no quiero que se despegue ni un poquito, porque una vez esto empieza a despegarse la silicona con el foamy, se empieza a generar un desastre. Mirad, aquí por ejemplo no he presionado bien y ya se está haciendo como hilos, o sea, por eso hay que aguantar bien, porque se seca rápido, pero hay que tener paciencia. Cuando veo que ya está pegada, me voy al lado contrario y hago lo mismo. Pongo aquí silicona y tiro muy bien, aguanto y presiono para que esto se aguante en su sitio. Y vamos haciendo esta forma redondita. Me voy al otro lado y hago lo mismo.
y lo voy aguantando para que quede lo máximo de redondo. Todo este sobrante que tengo por aquí lo voy a retirar. Voy a intentar como poner media esfera con este color y media esfera con el marrón. Que media esfera va a ser la cara y la otra media va a ser el pelo. Hago exactamente lo mismo. Lo caliento. Cuando noto que la textura está más blandita, preparo la bola, lo pongo encima y presiono. O sea, tiro hacia abajo. Hay que hacer fuerza para que la goma Eva coja la forma. Esta vez le voy a cortar un poquito el exceso antes de pegarlo. Vamos a poner silicona en todo el contorno y lo vamos a ir pegando. Una vez está pegado, tenemos que tener un poco de vista a ver dónde pegamos el cuello. No podemos pegar el cuello pegado en el pelo ni tampoco demasiado para adelante. Tenemos que pegarlo más o menos que haya esta distancia, que quede un poquito hacia atrás el pelo y el resto sea cara. Y vamos a buscar la parte que nos ha quedado más lisa, más bonita, para lo que es la barbilla, porque el resto, todo esto de aquí, va a estar tapado con lo que es el nacimiento del pelo. Y lo pego. Le pongo silicona en lo que es la parte del cuello y lo pego. Ya tenemos casi el muñeco montado. Os voy a enseñar a hacer dos tipos de pelo diferente. Uno es con una tira de foamy o goma Eva. Cogemos el palito, le ponemos una puntita de silicona caliente y pegamos la goma Eva. Cuando está pegada, vamos a empezar a dar vueltas al palito y vamos a ir girando para ir dándole forma de rizo o tirabuzón. Seguimos girando y cuando llegamos al final del trozo de goma Eva, le volvemos a poner una puntita de silicona caliente en la goma Eva y lo pegamos. Vamos a ir cogiendo el trozo de madera con la goma Eva enrollada, vamos a ir dándole calor a un par o tres de centímetros y vamos a ir girando a la vez para que todo el trozo se caliente. Con la mano vamos a notar que se ha calentado, es importante que por todas las partes se caliente por igual. Vamos a despegar las dos puntas que hemos puesto con la silicona y vamos a sacar el trocito de goma Eva que, como podéis comprobar, pues ha hecho un tirabuzón. Ya lo tenemos con forma. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en trozos pequeños. Cuando tengo muchos hechos, voy a empezar a ponerle el pelo en la parte de atrás. Y lo que voy a hacer es poner tres o cuatro líneas en forma recta, de esta manera, pegando tirabuzones. Y cuando llegue a esta parte que es más cerca de la cara, voy a empezar a ponerlos de forma alternada. Depende del peinado que le queramos hacer. Ya casi estoy a punto de acabar y como esta tiene la raya en el lado, que le estoy haciendo que vaya peinada como para un lado, he dejado de poner por este lado y estoy subiendo por aquí para que dé la sensación de que el pelo sale de este lado. Si vemos que algún pelo se nos dispara mucho, pues siempre podemos darle un toquecito de nada con la pistola de silicona y colocarlo en el sitio que nos interese. La forma de hacer el pelo más liso es haciendo un corte de pelo pues más como si fueran mechoncitos. Este trocito lo caliento con la vela y lo que es la punta la rizo hacia arriba. Nos quedaría una cosa así. Empezaríamos poniendo por abajo tres capas y a partir de la tercera capa vamos a ir poniendo pelitos sueltos hasta conseguir este efecto. Ahora vamos a hacer la corona que lleva en la cabeza. Cogemos un trocito de aluminio y en un bote, yo por ejemplo he cogido este de pintura, hago el giro completo y cuando llego aquí cojo los dos extremos del aluminio, aguanto con los dos dedos y giro y giro y giro hasta que queda completamente a presión y ya tengo lo que es el arito del angelito que lleva la cabeza. Voy a hacer estrellitas, unas cuantas, para decorar la corona. Cuando tengo las estrellas cortadas con la pistola de silicona caliente, voy a ir poniendo una gotita de silicona y una estrella de cada color. Primero una roja y luego una dorada. Ya he acabado de pegar las estrellas en la coronita
y una vez está pegada, esta parte que hemos dejado más larga la vamos a clavar en esta parte de aquí de la cabeza para que nos quede así. Ahora vamos a hacer la cara del angelito. Vamos a hacer una cara muy dulce y muy infantil, nada grotesca. Para que sea una cara infantil tenemos que hacer la nariz muy cerca de los ojos. Vamos a hacer sencillamente dos manchitas para los ojos, dos puntos para la nariz, con un rotulador permanente. Es muy importante que sea permanente porque si no se nos movería a través de la goma Eva. Y con uno que sea un poco más fino vamos a hacerle lo que es la sonrisa. Sencillamente va a ser esto la cara, muy fácil de hacer. Marco dónde van los ojos, que iría uno aquí y uno aquí. Y ahora hago una mancha un poquito más larguita, pero poquita cosa. Un poquito alargadita y un poquito alargadita. Y cuando tengo esta mancha hecha, coloco los dos agujeritos de la nariz. Con un rotulador permanente también más fino, le voy a hacer la sonrisa. Ahora, para que esta carita sea más dulce, vamos a coger colorete, un poco rosado, con una brocha finita, y vamos a darle en todo el contorno debajo del pelo y vamos a darle también en los coloretes. Vamos a hacerle coloretes para que tenga una cara más dulce. Yo con cartulina fina he cortado tres trozos de cartulina que hacen 8 centímetros por 5. Y lo que voy a hacer es dibujarles un pentagrama adentro con sus notas musicales, para que si se mira de cerca pues sea como más divertido el conjunto, ¿no? Dentro vamos a hacer pues notas a nuestro aire, corcheas, semicorcheas, las notas que nos apetezca. Hacemos el pentagrama y lo dibujamos por todos los lados de las hojas, o sea, a derecha, izquierda y también por el otro lado. Vamos a hacer las dos hojas de dentro así. Y la que es la parte de fuera, o sea, la portada, le vamos a poner aquí lo que es el título. Vamos a poner, yo lo voy a hacer con una letra así como irregular, divertida. A ver si lo estoy escribiendo bien, sí. Christmas Song. Y le hago una letra así un poco diferente. Y en esta parte de aquí le voy a hacer un dibujito en las esquinas. Y le voy a pegar una estrellita roja. Cuando ya tenemos todo dibujado, vamos a pegar las hojas con la pistola de silicona caliente. Le vamos a poner solamente una gotita. La parte de fuera, la primera, le ponemos un poquito aquí en el centro y pegamos la primera hoja. Pero que las hojas queden sueltas. Y ahora vamos a pegar la segunda hoja, o sea, la tercera. Le pongo silicona en la parte central, pongo la hoja, cierro el librito, presiono y ya puedo abrir y tengo el librito pues con todas sus notas musicales, que queda súper gracioso. Solo me queda ponerle la estrellita en la parte de aquí fuera, una puntita de silicona y le pongo la estrella. Y cuando tenemos el libro acabado, lo único que nos va a quedar es ponérselo en la mano. Tenemos que pegarle en la última hoja, en la parte de abajo, para que dé la sensación de que lo está cogiendo, más o menos a media mano. Entonces ponemos silicona en la mitad de la mano, le cogemos la mano y la colocamos aquí. Y presionamos durante un ratito. Y cuando tenemos esta mano puesta, ponemos la otra, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos la silicona en media mano y lo pegamos en la primera hoja, en la parte de abajo. Y tenemos a nuestro angelito cantante. Ya tengo dos preparados, que quedan preciosos. Voy a acabar el tercero y ya os enseño cómo voy a montar la parte de abajo. También estoy haciendo unas cajitas que van a ir en la base del árbol como si fueran cajitas de regalos. Sencillamente tenemos que hacer cuatro cuadrados, que yo estos los he hecho de 5 por 5 centímetros, y en los laterales hacerle esta forma, que es por donde vamos a pegar todas las partes de la caja,
y lo vamos a recortar. Cuando lo hemos recortado, con la ayuda de la misma regla, vamos a utilizarla para hacer las dobleces y que nos quede bien. Y una vez tenemos dobladas todas las pestañas y todas las partes del cubo, lo que vamos a hacer es cerrar esta parte central poniéndole aquí un poquito de silicona. Le ponemos aquí, lo pegamos y cerramos. Y ya tengo una cajita para simular lo que son las cajas de los regalos. Esto lo voy a decorar con cinta de raso, con cordón o con estrellas de foamy en rojo o con lacitos. Podemos decorarlo con un papel, como nos apetezca. Los angelitos van a ir montados en esta parte de aquí. Entonces esto es como demasiado dorado y le quiero poner un poquito de gasa. Voy a coger la gasa y voy a ir poniéndole unos puntos de silicona para que no se vea tan súper extra dorado, porque no me acaba de gustar. Y entonces le voy a poner puntos de silicona y voy a ir pegando la gasa para que quede así como entre nube y nieve, un poquito así, una cosa muy navideña. La voy colocando con la mano y la voy pegando. Lo único que nos va a quedar por hacer es pegar el ángel que hemos hecho antes, la parte de abajo. Le vamos a poner silicona caliente en toda esta zona y vamos a fijarlo presionando un poquito para que se aguante en su sitio. Presionamos y lo sujetamos en su sitio. Las cajas de regalo he hecho tres y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un poquito de silicona caliente y la vamos a pegar. También he hecho estrellas con goma eva en rojo brillante. Y por último voy a coger un poquito de purpurina dorada y se la voy a poner por encima de la gasa para que le dé todavía ese punto más mágico de la Navidad. Espero que os haya gustado este tutorial y si es así, suscribiros a mi canal. Si ya estáis suscritas, muchas gracias y un besito muy fuerte para todos. ¡Hasta la próxima!